Gracias por acompañarnos en otra edición más del Candidato. Nos encontramos transitando ciudades en torno a lo que va a significar un año político, primero en las internas y luego en las generales, en nuestro cuarto programa, David. Es así mismo, cuarto programa, cuarta edición, y en esta ocasión es momento de trasladarnos hasta la Municipalidad de Luque, la República de Luque, le dicen algunos. Sí, es cierto, y con los invitados vamos a entender un poco por qué tanto de este nacionalismo, ¿no?, de Luque, las propuestas, la problemática y lo que le brindamos también en torno a la capacitación o educación camino a estas contiendas electorales. Hay que ver si las propuestas de los candidatos condicen con las principales problemáticas y reclamos que tiene la ciudadanía, Juan Pablo. Sí, es cierto. Y hoy con nuestros invitados estaremos justamente a través de ellos viendo cuáles son las problemáticas en la ciudad de Luque. Es así, por eso vamos a arrancar rápidamente y vamos a ir al sondeo, en este caso a las encuestas callejeras, mejor dicho, porque nuestra compañera Karen Martínez ha recorrido un poco de las calles de Luque para preguntarle al ciudadano cuál es el problema, cuál es la necesidad y cómo está percibiendo la actual gestión, Juan Pablo. Así que con ustedes arrancamos el candidato y vamos con Karen a conocer justamente lo que pasa en la ciudad de Luque. Las icónicas calles pintadas en azul y oro hoy le abren la puerta a el candidato. La República de Luque, como le quieren llamar, hoy nos estuvo abriendo las puertas y comentando un poquito al respecto también de cómo se está viviendo. El intendente está trabajando, no está trabajando, ¿qué está haciendo al respecto? Desde el municipio, las autoridades y por supuesto también la ciudadanía nos dieron su punto de vista. Quédate con nosotros. Mejoró muchísimo. En cuanto a la recolección de basura, por ejemplo, si llueve muy grande, no viene hoy, pero mañana, al día siguiente, tempranito ya recogen todo. No tenemos problema de basura y muchísimas calles se asfaltó. Hay calles que donde no había para pasar, se hizo todo entubamiento, se empedró y se asfaltó encima. Bueno, en general se ve mucho trabajo que hizo esta nueva intendencia, pero hay todavía muchas cosas que hacer. Y hacia Palma Loma, específicamente donde yo vivo, las calles están asfaltadas y yo creo que después de esta lluvia hay que hacer un recorrido porque hay muchas partes en que se produjeron baches, pozos y no sé, yo creo que eso hay que cuidar porque hace mucho tiempo ya que está sin atención, ¿verdad? ¿Se ve el trabajo o no se ve? ¿Cómo perciben ustedes? Se ve el trabajo, sí, se ve mucho trabajo que él hizo, sí, en todas partes, porque nosotros tenemos, gracias a él, una calle asfaltada, hermosa calle que es ahí en Virgen del Pilar, se llama nuestra calle. Hermosa, mediante la municipalidad, barrio Tarumã. La parte de los basureros, recolección, por ejemplo, ¿tiene falencias todavía? Sí, mira, de todo, un poco la limpieza, especialmente por la calle de Luque, vos ves mucho ese cloaca en la calle, sale mucho, en cualquier parte de la calle de Luque ves cloacas saliendo en la ruta. Y eso pues no es bueno para la salud de la gente, ni tampoco es bueno tener así una ciudad. Yo creo que hay que mejorar bastante, hay que trabajar mucho acá. ¿Y los baches y demás, cómo ven esas cosas? Mira, sí, eso es bastante permanente. Para que ustedes mismos se den cuenta, en el centro de Luque es un quilombo. Queda todo un desastre alrededor del mercado, todo un desastre. No quiero criticar, yo admiro mucho al intendente, pero yo creo que lo que le rodea no trabaja y él no controla. Y eso, que ponga más énfasis en las calles, especialmente en la parte de la recolección. Mira, yo creo que los candidatos, como los intendentes, no saben lo que es su rol. Porque el intendente pues, no es una autoridad, elegido por el pueblo, lógico, pero es en guaraní es capatán, Mael. Y el deber del capataz es cuidar la ciudad. Eso nomás, no hay otro trabajo que tenga que hacer. Todos los intendentes que han pasado ni siquiera conocen en qué silla están sentados. Que siga en lo que como él es, como hizo él. Que siga nomás eso porque es el mismo trabajo. Y que haga más calle, más enterrado, asfalto, sí. Que ahora eso es. Que vos te vas en todas partes, uno. En donde no crees que va a haber un asfalto, encontrás asfalto.
Nos encontramos también con el señor Cristian Gil, que nos va a estar comentando al respecto de cómo se está trabajando desde la municipalidad en todo lo que tenga que ver con seguridad y también, bueno, ver ahora con el tema de la cuarentena estricta, en los controles, los linces, si las personas, la ciudadanía está también cumpliendo. ¿Cómo ve usted, señor? ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? Y en general se está cumpliendo el decreto, que es el decreto presidencial que establece las limitaciones y las restricciones de circulación. Así también el municipio fue uno de los primeros municipios en reglamentar el uso obligatorio de tapabocas. En ese sentido contamos con la ordenanza 10/20, que es la que obliga al uso de tapabocas en lugares privados, en lugares públicos, así como también en el transporte público. Entonces las personas y las empresas que no estén cumpliendo esa ordenanza se exponen a una sanción en un principio de 2 jornales y eso lleva hasta la clausura tanto de una empresa de transporte así como también de un local comercial. En general hicimos controles a partir del inicio de la restricción horaria, que es de las 8 de la noche, con acompañamiento de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Tránsito y también serían los linces, ¿verdad? Hubo un cumplimiento estricto en la circulación, sí encontramos algunos locales abiertos que no estaban permitidos, como bodegas, por ejemplo, fueron los que más se encontraron aglomeraciones y abierto posterior a las 8, pero en líneas generales la circulación sí se vio bastante reducida, si bien había personas circulando, eran que circulaban para locales gastronómicos, ¿verdad? En su gran mayoría tenían sus comprobantes, que serían sus facturas, que le permitía circular posterior a esa hora. Pero en líneas generales la ciudadanía estuvo cumpliendo bastante bien, estuvo acatando el decreto presidencial y sin mucho sobresalto. Me alegro de saber eso al respecto y me gustaría también entender un poquitito. Estamos viendo que muchas personas están llegando aquí al municipio. En estas fechas son fechas claves. ¿Cómo se manejan también aquí adentro con el tema de los protocolos sanitarios? Asimismo, estamos cerrando el mes de marzo y teniendo en cuenta que el 31 de marzo vencen los registros tanto para la perforación como para las renovaciones, se da una concurrencia mayor a la habitual, ¿verdad? En ese sentido, la municipalidad estuvo cumpliendo y está cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, que sería la toma de temperatura, el lavado obligatorio de manos, así como también el distanciamiento social, ¿verdad? En medidas de seguridad y de salubridad, las diferentes direcciones estuvieron y estamos trabajando para cumplir y evitar la propagación o que la gente se exponga a contagiarse del COVID-19 dentro del recinto municipal. Estuvimos también conversando con algunas personas que estaban ingresando también aquí al municipio y me mencionaban también mucho el tema de los baldíos. ¿Ustedes están trabajando también con el tema del cuidado, la limpieza? Porque el tema del dengue también es algo que nos ataca si de repente tenemos un pico, igual que lo que estamos viviendo ahora con el COVID. Asimismo, el dengue es una epidemia que se da durante la temporada de calor, sería del inicio de la primavera, finales del verano, sí es el pico más alto de dengue. El municipio cada año ha emitido un edicto que es el que autoriza al municipio a ingresar a limpiar los patios baldíos, que sería el edicto el 1/2021, que lo que hace es establecer un plazo de 5 días a los propietarios de baldíos para poder limpiar esos baldíos. En caso de que eso no ocurra, habilita al municipio a ingresar a limpiar los baldíos y recargar una multa por metro cuadrado y recargar el costo de la limpieza a la cuenta corriente del titular del baldío. Entonces eso es un edicto que está vigente durante todo el año. Todo el año se está limpiando los puntos críticos, sobre todo aquellos baldíos donde se nota que hay un criadero, donde los dueños no están limpiando o no están cumpliendo el edicto. El municipio está tomando intervención en ese sentido durante todo el año. Señor Cristian, muchísimas gracias. Por último, me gustaría saber entonces también las proyecciones. ¿Cómo se vienen trabajando también actualmente desde la municipalidad y qué se viene también en proyectos para estos próximos meses? Y seguir trabajando de la misma manera, priorizando la atención a los contribuyentes, siempre tratando de cuidar las medidas sanitarias. El municipio ha hecho inversiones bastante importantes a nivel de infraestructura vial, los caminos y la pavimentación que se ha hecho a través de la planta asfáltica con que cuenta el municipio, y así como también la renovación de lo que sería la avenida Humaitá y Corrales, que es una avenida tradicional de la ciudad, va a ser intervenida, ya se hizo en un primer tramo,
Hoy en día se está terminando el segundo y el tercer tramo. Y la plaza central, que es la Plaza Mariscal López y General Aquino, que en este momento también está siendo intervenida por el municipio y se está modernizando, como lo ha hecho el intendente desde que asumió. Ha hecho una fuerte inversión en infraestructura vial, en recuperar los espacios públicos y en seguir mejorando la calidad, sobre todo en la atención de los contribuyentes en el municipio. Perfecto, señor. Espero que tengan también entonces un lindo resto de jornada. Nosotros vamos a seguir viendo un poquito cómo se mantiene ya la ciudad desde el centro de Luque. Estamos re expectantes a ver todos esos nuevos cambios que se vienen. No, gracias a ustedes y estamos siempre a las órdenes. También queremos resaltar un poquitito el trabajo que se está realizando con respecto a las personas de la tercera edad aquí desde el municipio de Luque. El señor Anthony nos va a estar comentando también al respecto de todo lo que se está viviendo y cuántas personas ya quedaron beneficiadas con este nuevo, bueno, decreto. ¿Cómo está, señor? Sí, todo bien. Bueno, el tema de la tercera edad queda a cargo del Ministerio de Hacienda. La evaluación hace el Ministerio de Hacienda. Nosotros enviamos un listado de 2.788 adultos mayores, personas que se inscribieron, de las cuales fueron censados y quedaron seleccionados 1.788 adultos mayores que son beneficiarios, por tanto tienen que presentar su documento, vida, residencia, fotocopia de cédula y de la comisaría solicitar una declaración jurada. ¿Y cuántas personas también entonces salieron beneficiadas y de cuántas compañías? En todas las compañías, o sea, se divide en compañías y barrios. Y bueno, la gente del ministerio viene con la ayuda del municipio, con los guías referentes de la zona para que puedan llegar al domicilio de la casa del adulto mayor. Entonces, en todas las compañías tenemos un total en Luque 1.788 adultos mayores seleccionados. Qué interesante también entender un poquito cómo se está manejando. Las personas vienen entonces hasta aquí, ¿pueden ser también sus familiares los que se acerquen a pedir los papeles? Justamente nosotros solicitamos que vengan los familiares para no exponerles a los adultos mayores por esta pandemia. Entonces, vienen, se acercan, retiran un formulario que sería una declaración jurada, la cual lleva y firma, si no puede firmar con su huella dactilar, y acerca todos los otros documentos que requiere el Ministerio de Hacienda, para que pueda solicitar a través del BNF la apertura de cuenta y posteriormente el retiro de la tarjeta. ¿Y el beneficio de cuánto aproximadamente estamos hablando? 550 mil sería el beneficio para cada adulto mayor, mensual. ¿De forma mensual? Mensual. Perfecto, señor Anthony, muchísimas gracias por entender un poquito más entonces al respecto de cómo se mueve en esta dirección también el municipio. Desde ya, muchísimas gracias. Sin problema, un gusto. Entre calles asfaltadas y llenas de los colores característicos, el azul y oro, se ubica la ciudad de Luque dentro del departamento central. A esta se la conoce comúnmente como República, ya que fue la capital del país en un tiempo lejano, allá por 1868, durante la Guerra de la Triple Alianza. Según las proyecciones de población de la Dirección de Estadísticas y Censos, en el 2020 tendría una población de 290.700 habitantes, convirtiéndola así en una de las ciudades más pobladas del departamento y la tercera a nivel país, superada solamente por la capital y por Ciudad del Este. Luque es sede del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, del Parque Ñuguazú y del Comité Olímpico Paraguayo. A tan solo 3 minutos del aeropuerto se encuentra también la Conmebol, el cuerpo gobernante continental de fútbol en Sudamérica. Luque también es considerada la ciudad de la música, no solo por fabricar guitarras y arpas, sino también porque vio nacer y crecer a artistas célebres, como Alberto de Luque y Digno García. Es también la ciudad del arte, debido a la buena selección de calidad en joyas, filigranas, orfebrerías, entre otros. Y no solo eso, es la dueña del Club Esportivo Luqueño, cuyo campo anfitrión es el Feliciano Cáceres, el cuarto estadio más grande del fútbol paraguayo. Actualmente su intendente es el señor Carlos Echeverría, partidario de la ANR, y en una encuesta a la ciudadanía destacaron la labor del mismo y agradecieron las calles en buen estado y la seguridad en la zona. Volvemos luego de la pausa, ya compartiendo con nuestra audiencia otra edición más del Candidato, cuarta edición. Hoy visitamos la ciudad de Luque y también hacemos una consulta popular, David. Es así mismo y estamos encontrando un factor común en la respuesta de la gente, mucho hartazgo ciudadano. Definitivamente este es el año donde la cuestión política tiene que cambiar. Y veremos qué se arroja como resultado posteriormente también en las elecciones.
Es así mismo, así es que los candidatos hoy más que nunca tienen que proponer soluciones estratégicas para las problemáticas de Luque, y por eso vamos a ir a un sondeo porque queremos que en las redes sociales también participen un tanto en torno a una problemática que no sea solo en Luque, pero es uno de los principales problemas. ¿De qué habla nuestra encuesta, David? Vamos a compartir y mostramos en pantalla rápidamente, usted puede formar parte de esto. Sondeo de El Independiente, puede ingresar a @elindeppi, señora, señor, y ver la siguiente consulta. En Luque, ¿cuál es la mejor alternativa para resolver el caos vehicular en la zona del microcentro? Y tenemos tres alternativas. Por un lado, accesos alternativos, que podría ser. La segunda opción, cambiar la zona mercado. Y por otro, construir viaductos, que bueno, esto podría ser una solución a largo plazo. Así que usted tiene la palabra, puede participar. Estaremos al final de nuestro encuentro hoy aquí del candidato, dando a conocer los resultados a nuestra teleaudiencia. Agradecemos como siempre a la gente del Hotel Las Lomas que nos albergan para poder compartir con ustedes este espacio, David. Es así mismo, precioso espacio, más que acorde para nuestros entrevistados también de primer nivel. Así es que momento de hacer la pausa, por favor no se desprenda, que a la vuelta tenemos muchos invitados de primer nivel para todos ustedes. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión. Seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles. Seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Con Personal y la fibra óptica más rápida en todo el país, podés estar en la OFI en Asunción o relajado desde una terraza en Encarnación, estudiando en Villarrica, o en una pool party en San Bernardino, haciendo negocios en Ciudad del Este, o en un asado en Pedro Juan. Con Personal tenés internet con la fibra óptica más rápida en todo el país. 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Bien, estamos de vuelta en un bloque más de este programa denominado El Candidato, un programa, un espacio que desde que empezó ha dado mucho de qué hablar, porque estamos conociendo los nuevos rostros y los viejos que se hacen nuevos para candidatarse, pugnar a cargos en este año 2021 político tan atípico, pero tan decisivo con lo que va a pasar a partir de ahora en el Paraguay. Queremos que este espacio converja en una especie de índice donde usted puede ir conociendo no solamente los rostros, sino las propuestas, cuáles son las soluciones que van a plantear los candidatos a la intendencia, los concejales y por qué no, ya más adelante vamos a ir conociendo también a otros autores. En este caso, en este programa, como estamos hablando de Luque, la República de Luque, como lo conocen algunos, una ciudad tan, hablamos de un epicentro realmente a nivel comercial, una superpoblación actualmente, hablamos de un punto del país donde genera o se genera muchísima fuente de trabajo. Ya hemos escuchado
escuchado también algunas propuestas de algunos precandidatos y ahora vamos a recibirla a ella, candidata o precandidata, mejor dicho, por el PLRA, para conocer sus propuestas y su visión de lo que tiene para la ciudad de Luque. Con nosotros, Blanca Fonseca. Doña Blanca, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos y para la audiencia de tu programa. La primera pregunta que tengo que hacerles es esta: usted ya estuvo en la arena política, ¿por qué volver a reinsertarse para candidatarse a la intendencia de Luque? Tengo entendido de que hay bastante competencia por medio en ese campo, ¿no? Sí, en realidad pensé descansar unos años de la política, pero bueno, me llevaron los amigos y los dirigentes de base de la ciudad de Luque a aceptar este desafío. Y me arrepiento porque estoy teniendo muy buena receptividad de la gente, de la dirigencia de base, y eso te fortalece a seguir con este proyecto. Me imagino totalmente. ¿Cómo están ahora mismo los ánimos, teniendo en cuenta de que a la intendencia de Luque hay más de 300 candidatos, si mal no tengo contabilizados los números? Son muchos rostros, muchas personas y algunos que van destacando ya entre la mayoría, ¿no? Sí, somos tres candidatos del Partido Liberal. En realidad no es tan fácil hacer campaña con esta situación de la pandemia, es algo atípico, pero sí, ahí la ciudadanía va a conocer realmente quién es el candidato que tiene voluntad de servicio y quién realmente tiene sensibilidad social, porque no es tan fácil hacer campaña en este momento. Hay demasiadas necesidades, hay demasiada gente que está sumergida a los escasos atenciones de nuestras autoridades. Y bueno, es un gran compromiso y bueno, vamos a tener que batallar ante esto. Así como yo le mencionaba detrás de cámaras, hay algunos temas que quiero hablarlos ya, así lo dejamos a un lado y luego pasamos a otra cuestión. ¿Qué opinión le merece las críticas que usted ha recibido desde que presentó su precandidatura en las redes sociales? La cuestión del flyer, la cuestión del Photoshop, críticas, comentarios en redes sociales por doquier al respecto. La verdad, tomé como un chiste. Me sirvió muchísimo, porque muchos decían que nadie me conocía, sin embargo ahora me conocen a nivel nacional. Me sirvió muchísimo como marketing, y bueno, ahora todo el mundo me ve en los supermercados, me piden fotos, salir en fotos, y de algo me sirvió, pero lo tomé del lado bueno. Hay que estar preparada ante cualquier tipo de crítica, y yo creo que acostumbrada a esto, sí iba a estar preocupada si tenían algún tipo de acusaciones por hechos de corrupción. Gracias a Dios, no tengo ninguna carpeta fiscal ni judicial. En ese sentido, soy una persona limpia y con propiedad le puedo decir a la ciudadanía luqueña que voy a ser la intendenta que tanto ellos sueñan. Así como usted menciona, al fin y al cabo fue marketing, bueno o malo, pero marketing y ha servido para posicionar su imagen. ¿Usted se imaginaba en un principio de que podía llegar a generar ese nivel de repercusión en las redes sociales principalmente? Y la verdad que presente o no con esa foto, igual iban a buscar cualquier cosa, o sea que o se meten en cuestiones personales o algo, o sea que no me preocupa para nada, lo tomé de lado bueno, no. Yo creo que acá lo importante es que el candidato o la persona que quiera ser autoridad o representante de esta ciudad tiene que tener voluntad de servicio y también autogestión, que es lo primordial para que una institución funcione y que le llegue beneficio a nuestra ciudadanía. Totalmente. ¿Cómo quedó el tema del proceso de impugnación? Tema también bastante conocido, la cuestión de que no contaba con la residencia mínima de 5 años para poder precandidatarse. La cuestión se vio solucionada. Tengo entendido que desde el TEI dejaron, digamos, sin mayor efecto, pero esto pasó al Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cómo está ese proceso? Yo estoy tranquila porque tenemos todos los documentos, los antecedentes para demostrar de que sí tengo residencia. Yo en realidad no quiero perder tiempo en eso porque se nota que mi adversario me quieren quitar así de manera injusta una carrera. Y bueno, pero igual seguimos más fuerte que nunca, más fortalecida, porque
Parece mentira que a medida que me hacen ese tipo de guerra, tengo más adeptos, tengo más buena receptividad y bueno, la confianza de la gente no lo voy a defraudar. Voy a seguir con este proyecto hasta la victoria final. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué podemos mencionar de sus principales adversarios dentro del partido? Cristian Ramón Bernal y César Ramón Mesa. Son correligionarios, luchadores, siempre han trabajado dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Cristian Bernal es concejal municipal actualmente. Estamos en puja electoral, así como el doctor César Mesa Bría fue dos veces intendente municipal, un señor respetado. Por supuesto, lo único les pido es que hagamos una campaña limpia y transparente, y una vez que termine esta campaña interna, nos unamos y bueno, trabajemos juntos y lograr la intendencia municipal que todos los liberales, y no solamente liberales, quieren que un liberal administre esa institución. Totalmente. En este espacio denominado El Candidato, lo que pretendemos es que la gente conozca los rostros que están pugnando por cargos importantes. Hay mucha gente que la conoce y mucha gente que quizás no la conoce. ¿Por qué la gente debe votar o debería de votar a Blanca Fonseca? Porque en realidad soy una persona que siempre estuvo al servicio de la gente. Me ha abocado más al sector vulnerable, al sector social, en todos los proyectos de ley que he presentado durante mi estadía en el Senado. Y de verdad le quiero demostrar a aquellos intendentes o intendentas que dicen que no se puede hacer, que sí se puede hacer muchas cosas si uno maneja de manera transparente y honesta el dinero público. Además de eso, la municipalidad no solamente puede hacer trabajo de su fondo público, sino también a través de autogestión, golpeando puerta a las diferentes instituciones públicas del Estado. Es cuestión de que uno tenga voluntad de servicio y también manejar con mucha transparencia el FONACIBE, royalties y otros tipos de rubros que le beneficia a cada municipio el Estado paraguayo. Es así, totalmente importante. Y aprovechando este espacio, esta entrevista y el tiempo que nos brinda, queremos conocer un poco cuáles son los principales pilares o los principales ejes de la propuesta que ustedes están planteando para mejorar la ciudad de Luque. Lo que nos urge es, primeramente, invertir en sistemas de alcantarillado, desagüe pluvial, cloacal, que en realidad nos pide socorro nuestra gente, porque necesitamos tener una ciudad limpia y saludable. Entonces vamos a abocarnos de lleno primeramente en eso, y luego están varios proyectos que tenemos, por ejemplo, dotar de infraestructura las plazas públicas, los parques, dando a comodidad a nuestra gente, a nuestros niños, de un gimnasio al aire libre, un espacio de wifi, porque sabemos que el internet ya no es un lujo, es una necesidad para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para los padres que muchos dependen de eso, de su trabajo. Entonces, más todavía en este tema de la pandemia, yo creo que las autoridades deberían ver ese tipo de necesidades de su gente. Y hay otros proyectos o programas de gobierno que tenemos que es muy interesante, que es la cuestión de ordenamiento de tránsito. No sé si conoces Luque. Luque, la gente no tiene dónde estacionar, a no ser que vaya a pagar un estacionamiento. Nosotros le queremos dar espacio a la ciudadanía para estacionar tranquilamente, libremente, y no que esté ahí ya pescando gente de la municipalidad para poner cepo en dos o tres minutos de estacionar, ¿verdad? O sea que ese tipo de comodidades le queremos dar a nuestra ciudadanía luqueña. Es así mismo. ¿Usted cree que puede llegar a contar con el apoyo de la gente, más allá de todo el marketing que ha generado este impacto positivo, al fin y al cabo, en redes sociales, porque ha posicionado su nombre en la mayoría de los candidatos? ¿Cree que puede llegar a contar con el apoyo de la gente de la comuna luqueña principalmente? Yo creo que sí, porque estamos visitando zona por zona, barrio por barrio, hablando y escuchando las inquietudes de la gente. Y lo que más me llama la atención es que nuestra gente pide oportunidades de trabajo para sus hijos, para los jóvenes.
y creo que hay demasiadas oportunidades que uno puede atraer a empresarios que quieran venir a invertir. El municipio le debe dar de garantía y seguridad jurídica. El municipio le puede dar la comodidad de darle una 5 a 10 años de gracia, de no pago de impuestos y tasas municipales, con un convenio o un acuerdo de que el 70% sea luqueño o luqueño, ¿verdad? Y no demostrarle otro tipo de cosas de no, para que no venga a invertir o pedirle coimas, porque lo más natural que ocurre normalmente es eso, ¿verdad? Y le hacen correr a nuestros inversores. Es así. Usted mencionaba recientemente, hace minutos atrás, de que la cuestión pandémica lastimosamente ha tenido que obligar a rediseñar las campañas políticas. ¿Cómo va a afrontar usted en estos meses que se viene? ¿Va a aprovechar este impacto que ha generado en las redes sociales o va a tratar de abocarse a los canales tradicionales, las caravanas, todo lo que tiene que ver con los panfletos, cartelería quizás? Y vamos a estar utilizando más las redes y haciendo así visitas puntuales. Debemos de respetar el protocolo de la salud. No podemos jugar con la salud de la gente. Yo creo que deberíamos de ser prudentes en ese sentido. Vamos a ser respetuosos en este tema, ¿verdad? Porque primero está la salud y creo que hay que respetar. Y este tema de la pandemia no es nada fácil. Es algo que tenemos que enfrentar como viene, ¿verdad? Entonces, lo estamos haciendo de esa manera y vamos a ir hasta el final, respetando todos los protocolos, ¿verdad? Es así, como corresponde. ¿Qué opina del financiamiento político? Sabemos de que en este 2021 la aplicación y el seguimiento al dinero que está detrás de las campañas va a ser mucho más riguroso. ¿Qué opinión le merece esto? En ese sentido, nosotros no estamos preocupados porque estamos bien organizados, tenemos equipos profesionales y técnicos que se encargan de ese trabajo y claro, me parece muy bien que la gente, la ciudadanía sepa de dónde proviene el dinero que se está gastando de cada candidato. Sí, no fue fácil para nosotros porque también estamos eligiendo autoridades partidarias y ustedes saben que los cargos partidarios son sin fines de lucro, no tienen salario. Y hay gente que ni siquiera tiene salario fijo ni salario mínimo para integrar un comité o una filial de la juventud. Entonces, también no fue tan fácil para nosotros solucionar todo ese tipo de documentaciones, ¿verdad? Pero hemos hecho así como se debe y como nos manda la ley. Es así mismo. Mencionaba también hace un instante la cuestión del tráfico en Luque, unos proyectos importantes de alcantarillado y lo que tiene que ver con los ambientes abiertos, las plazas públicas. ¿Cuáles serían, si podemos hacer un top 3 o un ranking de los principales problemas, las problemáticas que hoy tiene Luque y que deberían de atacarse primero para dar mayor comodidad a toda la comuna? Bueno, también tenemos que... No tenemos que olvidar de los problemas principales que es el tema de la basura, ¿verdad? Acá cada municipio se enfrenta con ese problema de acumulación de basura porque no tenemos un sistema de reciclaje. Entonces la única solución que podemos hacer es instalar basureros diferenciados. No hay de otra. Mientras por lo menos podamos crear un sistema de reciclaje. Y por otro lado, así como le digo, la mayoría de los jóvenes nos pide oportunidad de trabajo, es darle garantía y seguridad jurídica a aquellos inversores que quieran venir a invertir en la ciudad de Luque, dándole esa comodidad de darle 5 a 10 años de gracia, ¿verdad? No pagos de impuestos y tasas municipales. Y por otro lado, dotar de infraestructura las plazas y los parques. Y también lo que nos pide la mayoría de la gente que está de manera irregular son la regularización de los terrenos municipales y fiscales. Y hay demasiados pedidos que uno debe de llevar en cuenta y yo creo que todo se puede cumplir si hay voluntad.
Y voluntad y autogestión me sobra. Es así mismo. Ahora le traslado la siguiente pregunta que le estamos haciendo a la mayoría de los precandidatos. ¿Cómo solucionaría o cuál sería alguna alternativa que propondría a la cuestión de la superpoblación de funcionarios que hay en la municipalidad? Mirá, ya me hablaron sobre ese tema. Justamente estamos trabajando sobre el organigrama municipal. Queremos cambiar el sistema. Habría que estudiar caso por caso, porque sería irresponsable si te doy una respuesta referente a eso, porque también está el derecho laboral y no puedo adelantarme algo que no sé en realidad, porque sí, no voy a aceptar gente que estén sin trabajo o que estén planillando, eso no voy a aceptar. Voy a dar a cada funcionario una función que cumplir, pero sí también tiene que respetar el deber de cada uno, ¿verdad? Y es todo lo que te puedo decir referente a eso, pero sí estamos trabajando de cambiar el organigrama municipal. Ya, importante conocer también su punto de vista al respecto. Doña Blanca, le doy la siguiente consulta. ¿Cómo se encuentra el partido? ¿Hay unión? ¿Hay mucha divergencia? ¿Hay ciertos municipios que no cuentan con candidatos liberales actualmente? ¿Cómo está realmente el ambiente por dentro? ¿Cómo usted lo está percibiendo? Sí, hace falta un cambio drástico y real dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Necesitamos gente joven, con mentalidad moderna, abierta, con sensibilidad social, capaz, tolerante. Y creo que sí hay un candidato que sí de verdad puede representar al Partido Liberal, que es el diputado Carlos Silva. No sé si ustedes lo conocen. Nosotros le estamos acompañando a él, no porque es de la lista 100, sino porque es un joven, es capaz y tenemos esperanza en él de que va a volver a ser el partido de antes con él. Un partido que busca el diálogo, un partido con visión de poder, porque eso es lo que necesitamos para que podamos nosotros volver a ser opción a la ciudadanía paraguaya. ¿Para qué vamos a mentirnos? En este momento, como partido, no somos opción para la ciudadanía, porque se le ha defraudado mucho a la gente, entonces queremos recuperar la credibilidad de la gente. Y con el diputado Carlos Silva siendo presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, sí lo vamos a recuperar, estoy segura de eso. Y ojalá que los afiliados liberales se den cuenta que no se lleve más en cuenta el movimiento ni la persona, sino que sepan elegir para que el día de mañana o para el año 2023 podamos ser opción de cambio para la ciudadanía. Importante percepción al respecto. Doña Blanca, 2021 inicia el ciclo del voto electrónico. ¿Positivo, negativo? ¿Qué opina al respecto? Y bueno, vamos a llevar a la práctica en este proceso electoral, en estas elecciones municipales, y vamos a tener que esperar. Tenemos fe en ese aparatito, ¿verdad? Tenemos fe de que es un aparato confiable y también en la institución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que se va a manejar como siempre se ha manejado, de manera democrática, transparente, y eso esperamos que sigan manteniendo ese espíritu de la democracia y de la transparencia en cuanto a procesos electorales. Es así mismo. Estamos viendo últimamente muchas manifestaciones, muchos reclamos de la ciudadanía, un hartazgo social, digo bien, masivo. ¿Esto cambiaría la forma de hacer política en el Paraguay? Porque el paraguayo normal, el común trabajador, ya no está dispuesto a escuchar los mismos discursos, quieren ver acción, quieren ver cambios realmente. Claro que sí, lo está cambiando. La gente, la ciudadanía está haciendo un cambio brusco en los políticos, en los que quieren ser autoridades. Yo creo que está bien eso. Hay que rebelarse, no hay que callarse. Hay que decir lo que uno siente, lo que uno ve y si no está de acuerdo. No tiene que cercenar a nadie. Y creo que está bien, yo comparto con eso.
Incluso le inculco a los jóvenes que no se tiene que quedar callado, que tiene que empezar a revolucionar y a hablar. Porque nosotros los paraguayos por naturaleza somos sumisos y nos callamos. Entonces, nuestras autoridades se prevalecen por eso y cree que las cosas están todo bien. Entonces, hace lo que se le antoja. Y creo que hace muy bien a la democracia paraguaya que nuestra gente se haga escuchar, que haga escuchar sus voces, sus necesidades, sus inquietudes, sus desacuerdos. Y hay que aplaudirle a la gente. No tenemos por qué enojarnos por eso. Yo creo que sí está bien. Eso hace bien a la República. Es así. Doña Blanca, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, quiero invitarla a que pueda dejar un mensaje para toda la teleaudiencia en cuanto a, como le preguntaba hace un momento, ¿por qué votar a Blanca Fonseca y cuál es un poco de la visión que tiene para la Municipalidad de Luque? Primero, porque soy mujer. Nosotras las mujeres, sin desmerecerle a los caballeros, que sí, también le necesitamos muchísimo, no soy feminista ni machista, soy centro. Igualdad por sobre todas las cosas, porque nosotras las mujeres, como madre, como hija, como hermana, como esposa, por naturaleza tenemos sensibilidad social, tenemos un corazón más sensible, y eso hace que la gente crea más en una mujer, y por sobre todas las cosas, no tengo manchas de corrupción, la gente puede confiar en mí, que puedo hacer, que quiero luchar, que quiero trabajar por la ciudad de Luque. Quiero que Luque sea grande de nuevo. Quiero que Luque sea el espejo, la administración modelo para toda la República. Y si llego a ser intendente, lo voy a hacer. Y hago compromiso frente a vos, frente a tu audiencia, frente a la ciudadanía luqueña. Porque mucho se puede hacer. Y cuando hay, por cierto, de por medio voluntad de servicio y honestidad por sobre todas las cosas. Por último, si usted llega a ser intendenta de la ciudad de Luque, ¿qué será o qué sería lo primero que llega a hacer? ¿Cuál va a ser su primera acción? Mi primera acción es invertir en el alcantarillado, desagüe pluvial, fluvial y cloacal, modernización del mercado, que tanto hace falta. Yo no sé si alguna vez llegaste a visitar el mercado municipal, que nuestras trabajadoras y trabajadores trabajan en un lugar así de manera insalubre. Le quiero dar un espacio digno para ellos, que los clientes vayan a comprar con comodidad y no ahí dentro de un mugre, ¿verdad? Porque está... debajo está el desagüe cloacal, es insalubridad total. O sea que le quiero ofrecer un espacio de trabajo limpio y salubre a nuestra gente, digno, como ellas se merecen, como las trabajadoras se merecen y como el trabajador se merece. Por último, un mensaje que le podamos dejar a los contrincantes, porque al fin y al cabo esto es una batalla en la arena política y bueno, el día de mañana solamente uno podría ser intendente. ¿Qué mensaje le dejamos a aquellos que también estarían pugnando por el cargo? Que de mi persona no espere que voy a hacer campaña sucia. Que hagamos campaña con proyectos realizables. Que nos vayamos con mentiras a nuestra gente. Que nos juguemos con el estómago de la gente, que nos juguemos con el sueño de la gente, que hagamos una campaña limpia y que hagamos un compromiso real. Y bueno, es todo eso lo que puedo decir. Y sin llevar en cuenta las banderías políticas, porque eso es lo que cansa, la discriminación. El hambre no tiene color, la necesidad no tiene color. Entonces, que hagamos una campaña como se merece nuestra gente de la ciudad de Luque. Importante mensaje realmente. Doña Blanca, queremos agradecerle por este tiempo que nos brindó en esta tarde en medio de su agenda. Bueno, esperando también a ver cómo va avanzando esta cuestión de la contienda política. Agradecerle por este espacio y, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Yo también espero que no sea la última entrevista durante este proceso electoral y después de ser
candidata a intendenta por el Partido Liberal Radical Auténtico, y luego, cuando sea intendenta municipal. Un gusto para mí, y yo soy la agradecida, porque el espacio que me dieron es un espacio muy importante para nosotros los candidatos, y de corazón le deseo mucho éxito a la gente de Cinco Días, a la empresa, a vos, y a tu equipo técnico. Y bueno, muchísimas gracias, y yo creo que con esto ya gano la intendencia municipal. Excelente, excelente. Muchísimas gracias realmente por los deseos. Con esto llegamos al final de este espacio. Momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda, que a la vuelta tenemos muchísimo más para seguir compartiendo en este espacio denominado El Candidato. Pausa, volvemos enseguida. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Luego de la pausa, acompañándoles también dentro de este espacio El Candidato, el primer programa del diario El Independiente en Cinco Días TV, para brindarles justamente los detalles de los candidatos, valga la redundancia, que están postulándose a las internas y posteriormente a las generales en este año, con posibilidades, esperemos que no, de suspensión de las elecciones. Se están peleando fuertemente para que eso no acontezca. Estamos con Ramón Silva en este encuentro hoy de día miércoles, también con las repeticiones. Mencionamos justamente de que en este bloque estaremos hablando con el precandidato por la intendencia en la ciudad de Luque. Y le saludamos. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. También saludo a la audiencia. Bueno, ¿quién es Ramón Silva? Sí, Ramón Silva es una persona que hoy está trabajando en el ámbito privado. Yo soy consultor empresarial para las personas, soy afiliado al Partido Patria Querida, y bueno, nosotros estamos construyendo hace un tiempo un proyecto político en la ciudad de Luque. Estamos hablando de que en Luque hemos consolidado una alianza electoral con cuatro partidos: el Partido Patria Querida, el Partido Hagamos, el Partido Encuentro Nacional y también el Partido Revolucionario Febrerista. Entonces, consolidamos una alianza electoral. También estuvimos hablando con otros partidos, pero finalmente cerramos estos acuerdos
y son estos partidos los que sostienen hoy mi candidatura. Yo soy del ámbito privado, pero me estoy metiendo ahora en el ámbito político. Realmente, de un tiempo a esta parte y mirando estas elecciones de forma particular, vemos de que hay muchos independientes o muchas personas que anteriormente no entraban a la política, que están entrando en la política. Sí, ¿por qué eso? Bueno, para mí se dan dos factores fundamentales. Lo primero tiene que ver con la nueva ley del desbloqueo de listas. Eso da la posibilidad a mucha gente a candidatarse. Por eso que hay muchos movimientos internos, inclusive dentro de los partidos, y también movimientos electorales que se van formando. Entonces las personas se van candidatando. Y eso también a la ciudadanía le crea un poco de mareo. Era tanta cantidad de candidatos, pero eso es bueno en el sentido de la nueva ley. Y lo segundo, nosotros nos presentamos, particularmente yo me presento por la situación actual del país, ¿verdad? Porque yo sé que tengo la capacidad y tengo también el apoyo político y el apoyo también de mi familia y de otros sectores para renovar un poco la política, para sanear, porque realmente esto es insostenible. Y en la ciudad de Luque esto también se da, ¿verdad? Se da. Cuando hablamos de Luque, ¿hablamos que es un bastión de qué? Porque normalmente uno mira las ciudades del Gran Asunción y uno dice, no sé, Fernando Liberal, Lambaré también. O sea, ¿Luque qué es? Luque en realidad está como que partido a nivel electoral, porque se van turnando el Partido Colorado, el Partido Liberal, ahora están actualmente el Partido Colorado, solamente 300 votos, por 300 votos ganó en la elección pasada el Partido Colorado, así que siempre están dentro de ese esquema. Pero el gran problema que nosotros tenemos hoy en la ciudad de Luque es la baja participación, porque con 30.000 votos hoy le tenemos a intendente a un colorado, 30.000 votos de 150.000 inscriptos en una ciudad de 300.000 personas, es bajísima la cantidad de personas que ese día D, que nosotros le llamamos el día D, se levantan y van a votar. Por eso es que nosotros hoy apelamos a eso, con mi figura, con la figura de otros candidatos a concejales, figuras frescas, renovadas, para realmente poder construir un proyecto que sea sustentable también en el tiempo y que pueda ayudar a Luque. Ramón, Luque no es una ciudad pequeña. Luque es grande y tiene entradas y salidas por muchos lados. Así mismo es. Así mismo. ¿Cómo se maneja una ciudad así? Bueno, justamente quería mencionar este tema, que al ser nosotros una ciudad que tenemos fronteras, digamos, tenemos frontera con Mariano Roque Alonso, con Limpio, con Areguá, con Capiatá. Eso hace de que Luque sea una ciudad centro y una ciudad privilegiada en ese sentido. Pero lamentablemente el sector, digamos, por llamarlo así, que se beneficia de esto es el sector de la delincuencia. Por eso, lamentablemente, Luque, en vez de conocerse hoy por la ciudad de la joya, por la ciudad de la música, está siendo conocida por la ciudad de la delincuencia, ¿verdad? Porque hacen sus pasos todo este mundo, pequeño mundo, la República de Luque tiene mucha gente también que viene de afuera. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar eso, ¿verdad? Esa centralidad que tiene Luque de poder aglutinar a ver a ciudades para, por ejemplo, el turismo, para, por ejemplo, crear condiciones laborales para los luqueños. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que apuntar, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de Luque, también hablamos de una ciudad muy orgullosa, ¿no? De lo que significa Luque. ¿De dónde nace eso? Bueno, justamente estamos este año recordando 100 años de que un sacerdote había asumido en la ciudad de Luque, el tan recordado por todos los luqueños, Paí García, que vino a aglutinar un poco varios sectores de la ciudad de Luque, y a partir de ahí Luque se volvió, digamos, fanática, pero ese fanatismo bueno, sentido de pertenencia a la ciudad, en que inclusive había problemas deportivos en esa época, porque habían varios clubes deportivos. Entonces lo que hizo el sacerdote fue unir estas fuerzas, estos clubes, y surge lo que es el Sportivo Luqueño hoy en día, ¿verdad? Y a partir de ahí Luque fue considerada como una mini república, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que decir siempre la República de Luque, no decimos la ciudad, decimos la República de Luque. Pero de vuelta, Juan Pablo, ese tipo de cosas nosotros tenemos que jugar a nuestro favor y no en contra. ¿Por qué digo a favor? Porque hoy, de vuelta, se le está conociendo a Luque por cuestiones negativas, tanto en el ámbito político como también en el ámbito social, en el tema de la drogadicción, en el tema de la delincuencia, robos al salto. Y te cuento ya, entre paréntesis, una anécdota. Yo soy capacitador empresarial también.
viajé una vez al interior y dije, saludé a mis alumnos en ese momento y les dije, buenas, ¿cómo están? Yo soy el licenciado Ramón Silva y soy de la ciudad de Luque. Y dos personas agarraron su celular y guardaron en forma de broma, ¿verdad? Entonces, yo le quiero decir a la ciudadanía, a todos los que nos están viendo de otras ciudades, nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre devolver la identidad a nuestras ciudades. Y nosotros somos la ciudad de la música, la ciudad de la artesanía, las joyas. Hoy somos ciudad de la música, pero no estamos potenciando o no estamos llevando al pedestal más alto a nuestros artistas, los jóvenes, por ejemplo. Y nos jactamos de ser ciudad de la música. Entonces, ese sentido de pertenencia, ese fanatismo bueno que tenemos, lo tenemos que revertir hacia el lado social. Partiendo un poco de ahí, ya que habías mencionado el tema de potenciar esto que hace falta y dejar lo negativo de lado, ¿cuáles serán las propuestas de Ramón Silva como precandidato? Sí. Nosotros tenemos, digamos, una plataforma, un eje de cuatro puntos que creemos que abarca gran parte de lo que necesita nuestra ciudad. Primero y categórico es, antes de empezar a prometer las cosas, que vamos a hacer esto o lo otro, la modernización de la gestión municipal. Eso es categórico porque al modernizar eso, primero, lo primero que se erradica es la corrupción. Y nosotros somos un grupo político que vamos a tener una tolerancia cero en la corrupción. Tenemos que mostrarle a la ciudadanía qué es lo que se recauda, en qué se gasta, no tener problemas de hacer audiencia pública y decir, gastamos en esto, este es empedrado, este es asfaltado, esto se construyó, porque debe ser limpia y transparente. Por eso el primer eje es la transparencia municipal, modernizar la municipalidad. Lo segundo tiene que ver con la participación ciudadana. Hoy, no sé si habrás escuchado, Juan Pablo, pero todo el mundo dice que la municipalidad está ausente, y principalmente su intendente. El intendente municipal es un intendente ausente que no participa de las actividades de la municipalidad. Hace poco se recordó que Luque fue la segunda capital en tiempos de guerra, el intendente no estuvo. Entonces nosotros lo que queremos como segundo eje es hacer una gestión participativa. Y en el tercer eje, lo que viene ahora y nos afecta a todo a nivel mundial, que es el tema económico. Eso va a estar duro, nuestra gestión va a empezar a finales del 2021 y esto, el tema de la pandemia se va a seguir sintiendo. Entonces nosotros, el tercer eje es trabajar sobre la economía de la ciudad de Luque. No es que nosotros vamos a darle trabajo a la gente, vamos a generar las condiciones para que la inversión venga a Luque, para que la gente quiera venir a poner su empresa, para que los ciudadanos tengan condiciones laborales en su ciudad y no tengan que cruzar a otras ciudades. Por eso es fundamental el tercer punto. Te hago una consulta en torno a eso que estás mencionando, Ramón. Sí. ¿Luque se está volviendo una ciudad dormitorio? Así mismo es, así mismo es. Estuve mirando hace poco, nosotros datos de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo, somos 300.000 personas, o sea, hay una proyección de 302.000 personas para el año que viene, esa es la proyección que hace, y me falta todavía el dato de cuántas personas vienen de otras ciudades a vivir en Luque, pero eso es categórico por solamente vos salir a visitar a la gente. Te das cuenta que son gente del interior. Mi caso particular, yo no tengo problema en decirlo, mis padres, mi papá es de San Juan Bautista Misiones, mi mamá es de Arroyo Estero, o sea, eso se va dando categórico en la ciudad de Luque, pero igual las personas van tomando esa identidad luqueña. Por eso es fundamental que nosotros podamos generar esa tercera pata de la economía, generar las condiciones. Y como cuarto punto, tiene que ver el tema de la calidad de vida del ciudadano luqueño. Tenemos que tener lugares para ir a dispersarnos cuando termine este tema de la pandemia. Te decía yo que somos la ciudad de la música y no tenemos un teatro, un mini teatro por lo menos, un lugar donde nuestros artistas puedan demostrar su talento, todo lo que tenga que ver con el conservatorio municipal, todo eso es calidad de vida, porque un joven que aprende música se aleja de las otras cosas. Generalmente, en la mayoría de los casos, el ocio es lo que le lleva a los jóvenes a meterse en otras cosas negativas. Por eso es fundamental ese cuarto punto, la calidad de vida del ciudadano. Nosotros tenemos puestos de salud que tenemos que potenciar. No estamos encargados de la integridad de la salud, pero sí tenemos puestos de salud municipales, tenemos que potenciar porque sabemos que aquí en Paraguay la salud es pobre, es escasa, entonces potenciar todo lo que tenga que ver. Y finalmente, cuando hablamos de calidad de vida, hablamos también de urbanismo.
hablamos de urbanismo. Tenemos que, si bien esta administración generó nuevas calles, generó nuevos asfaltados, entre paréntesis, con la planta asfáltica que se había comprado en el periodo anterior, eso es positivo de todas las calles que tenemos, nosotros necesitamos ordenarnos urbanísticamente. Y eso también impide, el no estar ordenado impide que no podamos crecer económicamente. Hablabas de un orden urbanístico. Sí. Te pregunto también, ¿esto debería ser al interior del municipio? Sí, también. ¿En el sentido de una mejor gestión? No, una mejor gestión en orden no solamente urbana o de tránsito, sino también un orden en la cuestión de las propiedades. Hay muchas franjas de dominio ocupadas, eso hay que ir ordenando, hay que ir viendo también en las compañías, porque nosotros tenemos barrios, tenemos sí. 4 barrios, y tenemos que son compañías que se asimilan mucho a un ambiente rural, que ahí también tenemos que entrar. Hace poco estuvimos visitando una zona que tienen problemas con la cuestión de las mataderías, donde hay una zona en donde hay 3-4 mataderías y están generando complicaciones a los ciudadanos a nivel salud. Nos contaban los ciudadanos que no pueden ni estar en un cumpleaños o con la familia afuera por el olor que eso representa. Entonces, ordenaron en ese sentido también aplicando las leyes también a las empresas, ¿verdad? Hay una de un tiempo a esta parte, y me imagino que también han analizado ustedes el hecho de tu candidatura en torno al crecimiento de una ciudadanía. ¿Hay una ciudadanía más comprometida en sí. Luque? Mira, eso lo va a demostrar el día de las votaciones, que van a ser en octubre. Yo tengo que mencionar y hacer un llamado a los jóvenes, porque el 44% de asistencia a las elecciones tuvimos en el periodo pasado, y eso es bajísimo. Y estamos hablando de que el padrón electoral dice que más o menos 100.000 personas, cerca de 100.000 personas, están entre 18 y 50 años, podemos considerar jóvenes. Entonces yo sí puedo decir que el luqueño se pone la camiseta para la cuestión deportiva, para la cuestión de identidad, pero hago un llamado a que se ponga la camiseta al momento de elegir. Muchas veces decimos el luqueño no sabe elegir o el paraguayo no sabe elegir, en realidad no elige luego. No elige luego porque no se levanta ese día a ir a votar. Y solamente las estructuras son las que se levantan o son trasladadas para el día del voto. 44% de 150.000 personas, estamos hablando de aproximadamente 64.000 personas nomás que votaron en las elecciones pasadas. Entonces aprovecho tu pregunta y hago un llamado especialmente a los jóvenes que ese día se levanten y elijan. Para la audiencia que nos sigue aquí en El Candidato, estamos hoy con Ramón Silva, precandidato a intendente por el partido Patria Querida, pero que han hecho una coalición. ¿Cuesta mucho hacer una coalición? ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes en Luque? Y los partidos vinimos trabajando ya cuando finalizó la elección del 2018, las elecciones generales. Dijimos, mira, tenemos que empezar a trabajar sobre un proyecto porque son de 12 concejales, 6 son liberales, 6 son colorados, ningún otro concejal de otro partido. Entonces no había otra forma que empezar a unir fuerzas, porque somos partidos pequeños y que tenemos que tener un nuevo proyecto, no solamente a nivel político, sino que a la ciudadanía también que tenga otra opción, ¿verdad?, en la mesa. Uh-huh. Y en este sentido, el proceso de creación de esto, ¿cómo está estructurado? Bueno, el Código Electoral establece que para la cuestión electoral se pueden conformar alianzas. Uh-huh. Cuando hablamos de alianzas, solamente las pueden integrar partidos políticos. Cuando hablamos de concertación, sí ya movimientos u otros grupos. Pero en este caso es una alianza que ya está inscripta en la justicia electoral. El 5 de marzo pasado también se han oficializado todas las candidaturas, así que nosotros ya somos una propuesta para la ciudad de Luque. No crean que solamente están los dos partidos tradicionales, estamos también nosotros como una tercera opción, una tercera fuerza. En este sentido, ¿qué te gustaría que la gente se lleve de esta entrevista, Ramón? Sí. ¿Cuál es la propuesta de Ramón? Primeramente, decirle a toda la comunidad luqueña que empecemos a cambiar un poco el chip de creer que solamente los partidos tradicionales pueden llegar al poder. Acá podemos llegar al poder también nosotros, las personas que armamos a la ciudad, que no estamos ligados hace mucho tiempo al ambiente político, que dejamos
probablemente una comodidad de un sueldo, de un salario, y nos metemos al ambiente político para servir. Entonces, decirle que no solamente los partidos tradicionales están hoy como propuesta, estamos también nosotros, tenemos una candidatura a la intendencia, así que vamos a pelear y vamos a llegar a ser intendencia y renovar un poco. Por eso quiero dejar este espacio, este momento en la entrevista para decirle eso a la ciudadanía. Confíen en nosotros que vamos a poder llegar. Ustedes no van a internas, ¿verdad? Nosotros no vamos a internas porque es legal ir a internas. Lo que vamos a tener es una interna reñida, porque llegamos a consensos y cada movimiento, se presentaron un solo movimiento por cada partido, uh-huh, y también un solo candidato a intendente. Entonces vamos a tener que ir a internas para poder validar esto legalmente, uh-huh, pero no la vamos a tener reñidamente. Claro. Así que yo voy, sí o sí, ya voy hasta octubre. Va a ser una fiesta más que nada ese día para ustedes, sí, validar este proceso. Y luego ya la de octubre, ¿verdad? La de octubre, pensaría en octubre, que es la general. La general, en ese sentido. Ramón, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. A la audiencia también un saludo especial. Nosotros vamos a la pausa. Sigan con nosotros, que estamos aquí en El Candidato por 5 Días TV. Pensebo para nacer ari, y por ante hoy el cuavo añacua vertedero ari, pete en río peo a saharupi y estando ye por hoy va hueterí, co árape, ya jaíña y naña nenetana pecuerepe a juná, para narea pusunú o tirija o yeca o ñemo coronovo maquinaita, jao sapo caigo cuimba e omba apova o hubo co ereireje añacuara y jupape. Coten diapogua su etero pi, oñimogeño y beta 10% energía poti asir la jupacuabey, ja ouponainteta bañanenetame, hombre ahí etere geñandere coja. Co ángara mohuara, añacua oño añua y sirindive, ja oye jesa ucato y sajaisa, ja emare geñandereta energía tu y sabeba co democracia ligepipe. Ya se netan y con daja ey hidroeléctrica ante. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow, disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar, hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión. Seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. We'll be right back.
Bien, estamos de vuelta en un bloque más de este programa denominado El Candidato, donde vamos conociendo los nuevos rostros y los viejos rostros que se hacen nuevos una vez más para poder, en este caso, combatir en un tablero que está complicado en este 2021, Juan Pablo, y tenemos algunas propuestas interesantes también. Sí, me gustó esa introducción, David, porque y cuando tengamos la chance de hablar con nuestro próximo invitado, preguntarle por qué de vuelta, ¿no? ¿Verdad? Así que lo presentás, David. Totalmente. Está con nosotros el señor César Mesa Bría, precandidato por el PLRA. Don César, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a ustedes, muy buenas tardes a la audiencia. Don César, bueno, empecemos por eso, ¿no? Aquí en este espacio de El Candidato, que busca ser un lugar donde podamos reflexionar un poco más allá de las meras propuestas y noticias. ¿Por qué de vuelta? En primer lugar, yo creo que no existe una persona que se aleje totalmente de la política. Uh-huh. Y en segundo lugar, vamos a ser realistas, se hicieron unas mediciones hace un par de años atrás, cuando estaban en vista las elecciones que fueron suspendidas, y surgió mi nombre como una posibilidad, uh-huh. No sé si para sorpresa o para desgracia, pero surgió mi nombre como una de las principales posibilidades de acceder nuevamente a la intendencia municipal. Entonces, no tuvieron que insistir mucho para que yo esté nuevamente bueno, acá. Por desgracia, diría la familia, pues lo va a tener menos tiempo, ¿no? Así mismo. Si es que realidad. Se da el caso. Bueno, hablemos un poco. Luque es una ciudad realmente muy grande. Uno no dimensiona, piensa que es el aeropuerto o la Confederación, pero Luque va mucho más allá. Luque tiene 203 kilómetros cuadrados. Y hoy por hoy se estima que la población está alrededor de los 400.000 habitantes. Uh-huh. Es mucha población. Recordemos que Luque en el año 2000 tenía más o menos, un poco menos de 200.000 habitantes. Hoy, 20 años después, tiene el doble. Uh-huh. Una ciudad que creció muchísimo y cada vez tiene más complicaciones, vamos a decir, su administración. Antes de cederte la palabra, David, consultarle eso, don César, lo último. ¿Crecimiento desordenado de Luque? En parte sí. Después seguramente vamos a hablar del plan de ordenamiento que nosotros habíamos hecho en el año 2000, uh-huh. y que nosotros echamos Las semillas para que eso crezca en forma ordenada. Se utilizó mal o bien, pero se utilizó. Y hay algunas cosas que surgieron en positivo de eso. De todos modos, el crecimiento así explosivo, rápido, de Luque hizo que haya muchas deficiencias en cuanto a la infraestructura. Uh-huh. Quiero romper un poco el hielo, don César, y plantearle lo siguiente. Usted que fue intendente de la Municipalidad de Luque, durante su gestión hubieron varios hechos de denuncias, de corrupción en torno a su gestión. ¿Qué podemos responder hoy, 2021, a todo lo que fue en su momento? Bueno, yo quisiera saber cuáles son las denuncias de corrupción, porque para mí no hubo ninguna corrupción. Te doy algunos detalles. En la gestión anterior, nosotros tuvimos 26 auditorías de la Contraloría de la República. 26 auditorías. Uh-huh. Inédito eso es. Inédito e inaudito. Sin embargo, salimos de todas sin ningún problema. Ahora, no sé cuáles son las denuncias de corrupción. Al contrario, yo creo que dejamos una administración saneada, una administración totalmente en regla, un crecimiento del patrimonio muy grande. Hemos construido una sede municipal nueva sin dejar un solo guaraní de deuda, uh-huh. sin haber hecho un préstamo con recursos propios. Hemos comprado la más moderna planta asfáltica del país hasta este momento, que está en uso. No hubo en ningún momento ninguna denuncia de corrupción formal. Puede ser que haya habido algún dentro del manejo político, la gente diga hay corrupción, etcétera, pero uh-huh. no hay ninguna denuncia formal ni tampoco detallada de lo que puede hacer un acto de corrupción. Y me imagino que también a veces se utilizan estas herramientas jurisdiccionales para hacer alguna persecución en torno a algún opositor
interno o externo también, ¿no? Hablemos del partido de la oposición, en el caso de ustedes, el Partido Colorado. ¿Cómo están los partidos tradicionales en Luque? Los partidos tradicionales en general en nuestro país, no solamente en Luque, están pasando por crisis bastante fuertes. Yo diría ausencia de liderazgos llamativos. ¿En el caso de ustedes, el liberal? Y por eso digo los partidos tradicionales. Uh-huh. El Partido Liberal y posiblemente, no quiero entrar a tallar en otro partido. Colorado, pero en el caso del Partido Liberal, don César. Y yo pienso de que estamos pasando una crisis bastante fuerte donde hay mucha injerencia externa dentro de nuestro partido. Okay. Mucha injerencia externa. Nosotros sabemos que hay dirigentes que son verdaderamente liberales y hay otros dirigentes que propician o pretenden avanzar así a través de nuestro partido, pero, no sé, acompañando a lo que es el gobierno actual, en contra de quienes, yo creo que el Partido Liberal Institucional está en contra. Vox Populi se dice de que hay una persona que alquiló un partido tradicional. ¿En su partido hay personas alquiladas? Bueno, no sé quién puede alquilar el partido. Yo más bien pienso que eventualmente hay líderes de equipos grandes que no están actuando de acuerdo a lo que el pueblo liberal o el pueblo paraguayo quiere. Están actuando asusados o solventados por gente que quiere que el partido no tenga fuerza, se disgregue. Esa es la situación real. Sí, quiero consultarle, don César, cómo está percibiendo los rostros que en este 2021 se están precandidatando. ¿Cuál es más o menos el futuro que usted está avizorando? Se están candidatando para intendente. Sí. Dentro de nuestro partido estamos tres candidatos. Una mujer, un muchacho que actualmente es concejal y yo. Yo soy el mayor, posiblemente, yo tengo 63 años. Las demás personas yo creo que están por debajo de los 50, son gente más joven. Y cada uno tenemos nuestra trayectoria y nuestro compromiso, nuestra lucha en la ciudad. Especialmente hablo de la ciudad, no hablo dentro del partido. Uh-huh. Porque particularmente yo, más que un político tradicional, me siento un poco un dirigente social que siempre trabajó dentro de la ciudad de Luque. Yo nunca trabajé así históricamente dentro de un esquema partidario, sino más bien dentro de un esquema de trabajo social, trabajando con distintos estamentos, siempre dentro de mi ciudad. Y ahora con eso, don César, justamente, y conociendo la realidad, ya habiendo gobernado este municipio, ¿cuáles son sus propuestas? Tenemos una historia nosotros de trabajo. Hemos pasado por dos gobiernos municipales, del 96 al 2001 y del 2010 al 2015. Hemos trabajado fuertemente con comisiones vecinales. Hemos desarrollado Luque de manera importante. Lo que con eso te quiero decir es que más que trabajar con una promesa electoral, estamos trabajando con un compromiso de seguir haciendo cosas positivas que lo hemos demostrado con hechos en este tiempo. No sé, hay tantas cosas que podemos hablar, decirte nomás. Hemos trabajado con prácticamente 500 comisiones vecinales. Uh-huh. Hemos hecho un presupuesto participativo cada año. Presupuesto participativo mostrando con claridad la plata que tiene la municipalidad y en qué se invierte, y por sobre todo haciéndole participar a la gente, diciéndole, tenemos este dinero, ¿en qué vamos a gastar? Bueno, las comisiones vecinales te dicen, tenemos estas necesidades, y a eso vamos. Reformulo mi pregunta, ¿qué le faltaría a Luque como gestión? Sí, bueno, el desarrollo de una comunidad, de Luque o de cualquier ciudad, es una cosa dinámica. Nunca vamos a estar nosotros llenando totalmente las necesidades de una comunidad, más aún con nuestro sistema administrativo político. Recordemos que el gasto público está centralizado. El gasto público
solamente le otorga algo así como el 5 al 6% a todas las municipalidades. Uh-huh. Es decir, que nosotros de alguna manera siempre vamos a estar prendidos a qué nos puedan hacer los ministerios. Uh-huh. Entonces, las necesidades son siempre grandes. Específicamente en Luque. Luque es una ciudad con crecimiento grande. Nosotros no estamos exentos de los problemas de seguridad y especialmente algo que a lo mejor no compete directamente a la municipalidad, pero sí interesa que el gobierno municipal tome carta en el asunto, es el tema del aspecto laboral. Uh-huh. Una población joven, grande, que cada vez está más alejada de los espacios laborales. Y es un problema que se ve en Luque y que la municipalidad, como dije, si bien no tiene la manija para resolverlo en forma solitaria o exclusiva, tiene necesariamente que prenderse a un esquema nacional para brindar posibilidades laborales a una población que crece, una población joven, y detrás de eso también trabajar por el tema de la seguridad. Correcto. Don César, en caso de que usted vuelva a ser intendente de Luque, ¿cuál va a ser la primera urgencia que va a atender como intendente? ¿Y cuáles son las principales problemáticas que hoy se identifican en el municipio? ¿Superpoblación, infraestructura vial, seguridad, como usted ya lo mencionaba? Bueno, lo primero que hay que hacer en este momento en Luque es arreglar un poco otra vez la parte administrativa. Hoy la gente está descreída del trabajo de la municipalidad como institución. Uh-huh. Entonces hay que volver a brindarle credibilidad, hay que reorganizar eso, pero de manera urgente e inmediata, que la gente sepa que los impuestos que paga van a un lugar seguro y que eso se va a reinvertir en el funcionamiento de la ciudad. Y eso es lo primero que hay que hacer. Y reorganizar un poco rápidamente el tema funcional, vamos a decir, de la institución. Eso es prioritario hoy día. Luque, don César, ¿sufre algo parecido a lo que sufre Asunción con una sobrepoblación de funcionarios o no? Te voy a dar números. Cuando yo asumí la municipalidad en el año 96, lo primero que yo hice, miramos por la planilla de noviembre, asumimos en diciembre. Cuando eso se había pagado en noviembre aproximadamente el salario de 260 funcionarios más o menos. Uh-huh. Cuando nosotros entregamos la administración, entregamos algo así como con 215 funcionarios. Lo mismo ocurrió en el 2010. Recibimos una administración con 660 funcionarios, te doy números exactos. Uh-huh. Y 5 años después nosotros entregamos la administración con 592 funcionarios. Yo sé que hace un tiempo atrás la municipalidad estaba contando con más de 1.200 funcionarios, que hoy por hoy, por cuestiones de la retracción económica que hubo, la municipalidad se vio obligada a despedir a mucha gente. Uh-huh. Hoy yo no sé exactamente cuántos funcionarios cuentan, pero definitivamente tiene más de lo que nosotros habíamos dejado. Y te doy otro detalle que va un poco enlazado con eso. Uh-huh. En el año 2010 el presupuesto estaba por los 25 mil millones de guaraníes, por dar números redondos. Cuando nosotros salimos de la municipalidad, dejamos un presupuesto cercano a los 80 mil millones de guaraníes. El presupuesto, eso fue hace en el 2015. Correcto. El presupuesto para este año está en algo así como en 73 mil millones de guaraníes. Bajó. 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 Bueno, eso forma un poco parte de toda esa, yo diría, desprolijidad uh-huh. en el manejo de la cosa pública. Por eso es que estamos trabajando y por eso es que yo también me animo a seguir trabajando y un poco parte de nuestra propuesta. Trabajar con honestidad, trabajar con transparencia, como nosotros lo hicimos, y devolverle credibilidad a la institución. Uh-huh. Nosotros en las 2 veces que tuvimos la administración, la recaudación municipal siempre fue increciendo. Nunca se estancó, ni mucho menos bajó. Uh-huh.
Y hoy, sin embargo, tenemos un presupuesto menor. Sí, creo que es importante hacer un hincapié en la cuestión del financiamiento político, hablar un poco de lo que se viene para este año. ¿Cuál va a ser la estrategia en general, don César? ¿Cree que estas, digamos, medidas de campaña tradicional puede funcionar o hay que buscar nuevos rumbos ya para conquistar a los electores? Hoy por hoy es muy diferente hacer política. Están los medios de comunicación, las redes sociales, uno puede llegar mucho más a la gente a través del WhatsApp, a través del Twitter, etcétera, a través de los medios de comunicación. Entonces cambia un poco el esquema de la promoción de, la, sí. De los candidatos. Lo que sí, yo no creo que cambie mucho, es el día de las elecciones, cómo la gente maneje el tema de los votos. Uh-huh. Es muy difícil decir de que la gente vaya a votar en forma espontánea y que todos lo van a hacer por un convencimiento de que tal o cual candidato es mejor. Es muy probable que haya partidos o candidatos que se jueguen todavía al viejo esquema de ir a pagar por los votos y que eso todavía tenga mucha vigencia en estas elecciones. Aún así, yo tengo la confianza de que eso cada vez va a ser más difícil para los que están apegados a esas prácticas. Hablemos del árbitro de este partido, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Confiado? Necesariamente tenemos que confiar, obligatoriamente tenemos que confiar. Es como los árbitros en el fútbol paraguayo. Y mira, con este tema del VAR es algo medio, medio difícil de estar contento, pero tenemos que trabajar, tenemos que avanzar. Las instituciones de nuestro país tienen muchos déficits, ya sea en este caso la justicia electoral central puede tener su deficiencia, pero tenemos que confiar y tenemos que trabajar y, vamos a decir, presionar y controlar de que eso funcione, de que eso ande. Es un poco el presupuesto que tenemos para que nuestra democracia siga avanzando. Don César, usted es una persona realmente que ha transitado en estos más de 30 años de democracia en lo que ha sido la vida institucional de su ciudad y en varios periodos justamente en la intendencia y como siguiendo la política de todo este tiempo. ¿Por qué cuesta tanto hacer política ahora en comparación a antes? ¿Por qué la gente descree de la política? Nuestro esquema político no avanzó en cuanto a virtudes. Nuestro sistema político se centró un poco en el clientelismo, se ancló fuertemente en la corrupción. ¿Es una herencia de la dictadura eso? Y es una consecuencia de la dictadura. Recordemos que Stroessner manejó con manos férreas y él era el que ajustaba todo lo que habría que ajustar. Pero hoy hay tanta gente ya metida en la política que la gente hace uso de dinero sucio, de lavado de dinero. ¿Preocupa eso? Para mí es preocupante. Es preocupante porque eso no permite que uno avisore algo mejor en un futuro cercano. Así que es una lucha continua. ¿Hay dinero sucio en la política? Hay dinero sucio, hay dinero sucio. Definitivamente que hay gente que apuesta un poco al lavado de dinero, al dinero que sabemos que tiene un origen oscuro y que utiliza ese dinero para hacer política. ¿Y protegerse con el poder que le brinda ese cargo? Es así mismo. Imagínate, hay gente que juega su estatus social o económico a través de la política. Bueno, yo voy a invertir dinero acá porque con ese dinero yo voy a poder tener gente adentro que me va a allanar el camino para lo que yo tenga que hacer. Me va a allanar el camino ya sea para las leyes, me va a allanar el camino para la protección, legal. Definitivamente que así es.
¿Y pasan los municipios eso actualmente? Los municipios suplen un poco la consecuencia de eso. Yo estoy seguro que hoy en Luque hay candidatos que están trabajando con dinero, con mucho dinero. De dudoso origen. De dudoso origen. Yo te puedo asegurar que estamos trabajando dentro de mi grupo, como sé que habrá otros grupos también que están trabajando a pulmón, con trabajo, con sudor y con nada, solamente con propuestas y con la gran expectativa y la esperanza de decir, bueno, vamos a hacer valer un poco las virtudes, vamos a hacer valer un poco la historia de trabajo de la gente. Sí, totalmente. Por cuestiones de tiempo, don César, tenemos que agradecerle el espacio que nos brinda aquí en El Candidato. ¿Un mensaje cortito que podamos dejar para el televidente? Un mensaje justamente que hace relación a lo que estuvimos hablando. Que la gente participe. La mejor manera de asegurar el crecimiento de nuestro esquema democrático es la participación. No dejemos que la gente que está justamente manejando dinero sucio, manejando prebendas, sea la gente que avance. Así que participemos todo, el ciudadano común, el ciudadano que habitualmente no se va a votar, se queda en su casa porque piensa que la política no le da de comer, que es lo que uno siempre escucha en la campaña. Uh-huh. A mí la política no me da de comer, pero la política hace que hoy no tengamos hospitales, hace que hoy no tengamos medicamentos en los hospitales, hoy hace que nuestro sistema de transporte sea un desastre. Así que participemos, y la gente común, la gente normal, el trabajador, el obrero, el profesional, que no está comprometido con la política tradicional, bueno, esa gente que participe y que opine a través de su voto y que elijamos al candidato de nuestra confianza. Don César, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted y un saludo a la audiencia. Nos vamos a la pausa, David. Es así mismo momento de hacer la pausa. Señora, señor, usted no se desprenda, por favor, que a la vuelta tenemos mucho más para compartir aquí en El Candidato. De Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Bien, estamos de vuelta en un bloque más del programa denominado El Candidato, compartiendo con los principales referentes que este año van a pugnar por un cargo en las diferentes municipalidades. Luego vamos a las generales, que ya va a ser, digamos, el gran campo de batalla, Juan Pablo. Nuestro cuarto programa hoy también, amén de este bloque que vamos a dedicar a conocer también organizaciones que están haciendo monitoreo a este proceso eleccionario en distintas facetas, nos toca visitar la ciudad de Luque. Así que para nuestra audiencia, que también se preguntará de qué va a ser este bloque, bueno, ponemos en contexto, hoy cuarto programa visitando la ciudad de Luque, y en este sentido, hoy nos visita también en este bloque de educación nuestra próxima invitada. Es así mismo, la recibimos y agradecemos por el espacio que nos brinda. Nos acompaña Mari Carmen Sequera, directora de TEDIC, una ONG que se dedica al desarrollo de tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales por una cultura libre en Internet. Y este va a ser el año precisamente clave porque se viene el voto electrónico. Es así, David. Mari Carmen, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un proceso realmente diferente al que vivimos en años anteriores. En las elecciones, ¿cómo están viendo ustedes desde TEDIC este proceso?
Bueno, va a ser nuestra segunda vez que vamos a estar acompañando las elecciones municipales. La primera fue como desarrollamos una tecnología de participación, de recolección, de fraude electoral. Bueno, éramos también muy principiantes, entonces también fuimos aprendiendo cómo son los procesos también de participación ciudadana en el día de y antes. Y también un aprendizaje personal, profesional, con relación a los problemas de acceso de la tecnología que tenemos, lo cual desarrollar tecnología en un país donde hay una importante brecha, ¿verdad? Bueno, genera un poco justamente esa brecha y esos problemas de conectividad y entendimiento. Entonces, ahora, plantear una tecnología como el voto electrónico, también nos haríamos esa misma pregunta, ¿no? Nos gustaría que nos hagas un análisis también en esta entrevista en torno al concepto del voto electrónico, como tal, desde la experiencia que ustedes tienen. Pero para nuestra audiencia, cuando escuchan el nombre TEDIC, ¿de qué hablamos? ¿Una organización que está hace cuánto tiempo? ¿Enfocada en qué área? Bien, TEDIC, ya ahora este marzo cumplimos 9 años de organización de derechos humanos en Internet. Ese es el nombre realmente técnico. Lo llamamos Promoción y Defensa de los Derechos Digitales, que es un término coloquial. Obviamente la doctrina de derecho no reconoce esto como un derecho específico, sino obviamente el derecho humano. Entonces estamos trabajando desde esa área, trabajamos específicamente en el área de investigaciones, también incidencia política y todo lo que tenga que ver con campaña y análisis en temas de derecho y tecnología. Qué importante esto, Juan Pablo, porque yo me imagino a todo el ecosistema digital hoy en Paraguay. Básicamente no existe ninguna legislación que ampare, que regule lo que pasa en Internet, en las redes sociales, el acoso, el bullying, los derechos humanos, como ya lo decía Mari Carmen. ¿Y qué pasa entonces a partir de ahora? Porque cuando empiezan las elecciones, cuando empiezan las internas, las campañas, también todo el revuelo, las críticas en las redes sociales, esto no tiene ningún tipo de control. Lo interesante de eso fue que estuvimos monitoreando los últimos 5 años, hubo proyectos de leyes dentro del Congreso, específicamente por la Cámara Baja, Cámara de Diputados, de generar proyectos justamente de censura política, que era censurar, ¿verdad?, en las redes sociales hegemónicas como Twitter, Facebook, Instagram y otras, si es que eran perfiles falsos. Ahí nosotros, obviamente, con otras organizaciones a nivel regional, presentamos nuestra preocupación sobre esta propuesta, que obviamente es inconstitucional porque estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de un derecho a anonimato que tiene que ver con una de las bases justamente de expresión y de libre expresión. Sin dudar, obviamente, de que esto no se defiende cuando estamos hablando de discurso de odio o acoso, que obviamente la doctrina libertad de expresión no lo reconoce como un derecho, pero sí vimos intentos, a diferencia de otros países, aquí se logró como retirar el proyecto, en otro caso se archivó el proyecto. Entonces, tanto en la época de la pandemia, el año pasado, en abril, también pasó lo mismo, por suerte se retiró y estamos de alguna manera casi a salvo. Siempre seduce un poco la forma de control del Estado, pero por suerte, nuestra organización, igual que otras, estamos como ayudando también al Congreso a poder entender cuáles son las limitaciones que tenemos como país también de poder censurar, por un lado, de obligarla a una proveedora o a una empresa de contenidos como Facebook, por un lado, pero por otro lado también entender de qué derechos están en juego. Y otro elemento también de que TEDIC ahora se va, en este año 2021, en época electoral, vamos a estar trabajando no solamente el voto electrónico, sino también las observaciones con relación al rol de los intermediarios en Internet. Porque estamos viendo que los comportamientos en otros países del norte global están mucho más regulados con relación a la publicación en redes de candidatos, candidatas, de partidos políticos. Y aquí lo que está pasando es que no sabemos que cuando uno está opinando, en qué contexto está opinando ese perfil de candidato. Y esto, por un lado, por otro lado también el financiamiento político que se está dando a través de las redes sociales, y nos parece muy importante también justamente obligar dentro de lo que va a ser la reforma o lo que se está proponiendo como reforma liderada por Idea Internacional, por Semilla y otras organizaciones que tienen muchísimos años en esto. Nuestra idea es cómo complementar el tema de justamente de regulación de intermediario. ¿Qué significa eso? De que
es muy distinto cuando uno ve un canal de televisión en una hora clave, ¿verdad? Donde uno, cualquier persona, tanto la persona que está planchando la ropa como la otra persona que está, no sé, viendo en su hora sentada frente a la televisión, ve la misma información del candidato o la candidata. En internet no. En internet lo que está pasando es micro-targeting, que es la figura, ¿verdad?, de cómo la empresa lo que hace es cómo clasificarte y etiquetarte mejor para que el producto o el servicio que ellos quieren venderte llegue de acuerdo a, a los intereses de una persona. Entonces nos encontramos con problemas de que puede ser que un candidato o una candidata puede promover una propuesta para cierto público y la otra no, y ahí hay un problema de transparencia, qué es lo que realmente está proponiendo, ¿no? Ahora, esto que estabas mencionando, Mari Carmen, pues me parece muy interesante en el bloque de educación que tenemos aquí del candidato y en esta mirada tuya, que uno a veces mira las historias de lo que pasa, como decías vos, en el norte del hemisferio, Estados Unidos, Europa, con una regulación mucho más fuerte en los últimos tiempos en torno al tema de la exposición en redes sociales o en internet mismo. Tuvimos el caso que nos sorprendió a todos del expresidente norteamericano censurado por su cuenta, en su propia cuenta de Twitter, en ese sentido. ¿Paraguay está muy lejano de eso todavía, de esa posibilidad en torno a mensajes de odio, fake news, todo lo que se pueda dar en tiempo electoral en las redes sociales y de una sanción a eso? Bien, en primer lugar, yo creo que todo lo que tenga que ver con derechos humanos son ratificados por el Paraguay hace bastante tiempo. Eso significa de que todos estos derechos se trasladan a internet, no es que se generan nuevos derechos. Entonces estamos hablando de un derecho totalmente vigente. Y en ese sentido, las limitaciones de libertad de expresión de la doctrina, ¿verdad?, americana, en los artículos especiales del Pacto de San José, hablan justamente de que el discurso de odio está prohibido por la misma doctrina. No así como la figura legal en los Estados Unidos o en Europa, que tiene otra figura, ¿verdad?, que suele ser un poco más flexible en temas de libertad de expresión o más restringida. La nuestra es bastante clara y yo creo que eso se traslada acá. Lo que está pasando es que no hay capacidad de nuestros sectores que negocian tanto con las plataformas, que es el Estado, ¿verdad?, las limitaciones en cuanto a ciertos abusos de este sector, si es que están bloqueando perfiles justamente públicos como el caso de Donald Trump. Es una situación bastante compleja también porque estamos hablando de que no es una persona que está haciendo o está incurriendo en una situación grave, no puedo hablar ilegal porque la ilegalidad en todo caso lo tiene que definir la propia ley, ¿verdad?, y la justicia. Entonces hay un problema también de que estas plataformas están queriendo, por un lado, cuidar sus espacios, primero porque es un mercado importante, sí, y ese mercado importante hay mucha diversidad, por lo tanto quiere que todos estemos de acuerdo o por lo menos no haya tantas peleas, y cuando lo hay, las sanciones son muy problemáticas. No hay transparencia tampoco en las medidas, ¿verdad?, de sanción. Significa de que si yo incurro lo mismo que Donald Trump, ¿qué tipo de sanciones toman? Entonces, no hay claridad en cuanto a tipos de sanciones, si es que son, qué sé yo, el primer strike, cuál sería, si simplemente solamente me borran el tweet, no el perfil, o me borran todo el perfil. Eso nunca quedó claro, por lo tanto, inclusive, vamos a suponer que haya sido una medida ilegal, bueno, en todo caso, problemática, las alegaciones del expresidente Donald Trump, podríamos hablar de medidas arbitrarias. Ahora, perdón, David, en realidad me parece interesante, Mari Carmen, esta explicación, pero bajemos un poco más y tropicalicemos esto en lo que pasa aquí en el Paraguay. Nosotros en realidad tenemos granjas de trolls que aparecen justamente para menospreciar o justamente atacar a un candidato u otro. ¿Eso está penado también en el desprestigio que pueda significar en un juego limpio, en una campaña electoral? Bueno, es bastante complicado eso, y justamente como nosotros y nosotras dentro de la organización tenemos un discurso de lo que es libertad de expresión en una de las maneras más amplias, la figura de anonimato es la base, una de las bases del derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, a través de un perfil no auténtico o por lo menos no identificable, que muchos lo llamamos como perfil falso, donde generan contenido que si bien pueden generar de alguna manera una suerte de agenda, no realmente tienen un impacto real en la agenda pública, más allá de molestarle al perfil.
Por lo tanto, no sé, es bastante complicado de mi parte decirle a buenas a primeras de que el troll debe estar prohibido. Para mí debe existir igual como cualquier figura de derecho al anonimato. Sí, protege, o sea, por más que nosotras dentro de también recibimos un montón de ataques de perfiles anónimos, creemos de que sí es importante salvaguardar la identidad de esas personas, salvo que incurra en los delitos que se reconozca, como por ejemplo estafa, ¿verdad? O puede ser también lo que tenga que ver con discurso del odio, que también está prohibida por libertad de expresión. Difamación y calumnia. Difamación y calumnia, que en realidad esto es muy complicado de aplicar porque justo esas dos figuras penales no lo reconoce Estados Unidos. Entonces, cuando uno hace una acción judicial a nivel local para bajar el contenido o limitar ese contenido en Twitter, por ejemplo, Twitter te va a decir que esa figura no está armonizada en los Estados Unidos y no va a dar de baja. Entonces, hay también buscar otras herramientas legales que quizás puedan ayudar a que, por ejemplo, limitar esos discursos que se pueden como ampliar. El trabajo del troll generalmente es más contaminar el hashtag o contaminar la información más allá de generar una agenda o realmente un impacto. Eso es lo que se ha demostrado en muchos países. Acá todavía no se hizo una investigación real, pero hay una investigación que hicimos en el año 2018 con un grupo de informáticos PhD, justamente paraguayos, que lo que hicimos fue analizar los perfiles de candidatos en la época, por un lado en las internas coloradas, en el caso de Twitter, y por otro lado en el día de las elecciones, o meses antes de las elecciones. Y lo que descubrimos fue de que si bien el candidato principal del cartismo, que era Peña, ¿verdad?, en las internas coloradas tenía una innumerable cantidad de seguidores, pero el impacto fue mínimo, no ganó las internas coloradas. Entonces nos dimos cuenta de que hoy todavía Twitter quizás, a diferencia, bueno, 2018, estamos hablando también de hay mayor conectividad, hay mayor cantidad de personas que hoy también tienen cuentas de Twitter, podría haber un nuevo escenario, pero no sé si puede ser tan distinto. Simplificando, podríamos decir de que Peña no fue Obama. Exacto, y entonces lo que nos llamó la atención es de que entonces hoy hasta ahora las redes sociales, si bien son un elemento importante para los periodistas y para algunos grupos de activistas que de alguna manera consumen información de esa red social, no tiene un impacto realmente en las elecciones todavía. Al menos esa es la publicación que hicimos. Hicimos como con una suerte de un algoritmo que fue desarrollado por Harvard University, que los chicos aplicaron. Y ellos lo que hicimos fue identificar los arrobas de cada candidato, tanto diputado, congresista, presidencial también. También identificábamos los perfiles que le seguían, de las cuales muchísimos perfiles nos dábamos cuenta que sí eran obviamente anónimos y muchos tenían que ver con un perfil quizás, decimos falso de alguna manera, porque tenía cero seguidores, fue construido o por lo menos creado al menos dos días antes de las elecciones. Entonces sí vimos ese comportamiento, gran parte de los perfiles de estos candidatos también tenían un, no sé, innumerable, capaz que el 30% por ahí era de esos perfiles, pero no tuvo realmente impacto en las urnas. Las urnas obviamente demostraron otro. Entonces nos pareció interesante seguir observando, quizás más adelante pueda cambiar como el caso de Brasil. Internet Lab, una organización brasilera parecida a la de TEDIC, ¿verdad? Ellos están más vinculados a la academia, a diferencia nuestra. Hicieron una investigación sobre desinformación en las redes sociales en la época de Jair Bolsonaro como candidato. Y también, si bien había mucha desinformación, finalmente llegaron a la conclusión de que el impacto fue distinto, o sea, en el sentido de la gente fue a votar. Entonces, por más que haya desinformación, la gente fue a votar y realmente le eligió a Jair Bolsonaro. Entonces, sigue habiendo un poco algo como, si bien me encanta la tecnología y pensar que la tecnología puede cambiar cierto comportamiento, actualmente en la vida política, al menos en el sur global, no hemos encontrado realmente la correlación directa de decir esto es. Tengo una pregunta y tiene que ver un poco en cuanto al financiamiento político. Mari Carmen, ¿tenemos hoy herramientas digitales que nos ayuden a hacer el seguimiento del financiamiento político en redes sociales? Sabemos que están en papel 10 millones para redes sociales, pero ¿hay una forma de poder comprender a fondo cómo se está manejando eso? Sí, las plataformas de contenido, específicamente las más famosas, quizás las otras no conocen, TikTok, por ejemplo, no hay todavía una apertura en el sur global, en español por lo menos el equipo de policy, solamente Brasil tiene, pero Facebook, Twitter y Instagram y WhatsApp están justamente hablando de que transparentan los costos de inversión
¿verdad? De los candidatos en América del Sur. Esto se ve y está más regulado en el norte global. En América del Sur todavía dicen que lo van a hacer, o sea, hacen un informe de transparencia, Google también lo hace, de cuánto recibe anualmente. Por eso Cisnero, el grupo terciario de Facebook, tiene una instalación aquí en Paraguay justamente para, por un lado, trabajar en mejorar las campañas de alguna empresa, pero también de los partidos políticos. El proceso eleccionario del día D, hablemos de eso, Mari Carmen, ustedes están mirando, ¿el tener una máquina implica una virtualidad o no? Es bastante complicado. Para nosotras tenemos una situación de amor-odio del uso de la tecnología, porque creemos de que el tecnosolucionismo no es la mejor solución en un momento donde necesitamos tener una mirada como más integral de implementar una tecnología en el problema y no donde no hay problema. Entonces, cuando hablamos de un voto electrónico, que sería una máquina de votación entre el elector y su voto, estamos hablando de una intromisión de una máquina, de una caja negra que no sabemos cómo funciona. Esa máquina es una computadora, no es una simplemente, no es que imprime simplemente. Estamos hablando de componentes tecnológicos como el software donde se va a estar montando, también el tipo de lenguaje, si hay de cómputo, ¿verdad? Cómo va a estar sumando uno más uno, qué tipo de jeroglífico para nosotros los abogados van a usar, sí, para llegar a ese nivel de cómputo. Después ese tiene un proceso a través tecnológico, de, además del cómputo, de desarrollo del código, también tiene que ver con un proceso de justamente de compilación. La compilación para los informáticos es como también es algo casi intocable. La gente generalmente cuando uno compila un código nunca sabe qué es lo que está compilando. Como la fórmula de Coca-Cola más o menos. Exacto, es como llega al punto donde uno tiene que apretar el botón, el informático o la informática, y dice, bueno, ahora se compila. Ahora no sabemos qué tipo de compilación lo está haciendo, eso depende mucho del software. Uh-huh. Entonces estamos hablando de un montón de procesos complejos, lo cual hace que sea muy difícil una auditoría ciudadana, porque tenemos que hablar de que antes de llegar a la máquina, los politólogos, los periodistas, las personas que saben sumar y restar pueden estar en un conteo, lo cual hace que sea un proceso democrático donde actualmente lo podemos hacer todos, ¿no? En un momento del escrutinio. En este momento, con estas pequeñas descripciones que le doy de la máquina, después esa tiene que ver con el tipo de pantalla, ¿verdad? Cuando yo aprieto acá, no es que está apretando aquí, eso también estamos hablando de otro tipo de software. Y un montón de complejidades y capas que tiene hoy la máquina, que hace de que solamente la auditoría lo pueda hacer un informático. Un informático encima no es un informático, voy a entrar después en ese ejemplo, pero es importante entender de que estamos hablando de que este escrutinio lo hace la élite, ¿no? Una élite que es especialista en esta, en esta específicamente ingeniería, uh-huh, informática. Y por otro lado, también entender de que esta élite tiene que ser muy especializada. ¿Qué significa eso? Yo como abogada soy especialista en temas de derechos humanos. O sea, si vos me pones área de niñez, adolescencia, probablemente no te pueda ayudar. Eso mismo va a pasar con esta parte de la máquina. Hay gente que es especializada solamente en cifrado, encriptación, hay otra solamente en compilación, hay otra solamente en un tipo de lenguaje, podemos hablar PHP, Ruby o lo que fuera, y después otras que tienen que ver con otras partes del hardware, redes y compañía. Entonces tenemos que hablar de un pool de personas que van a tener que auditar esas máquinas, lo cual hace que sea inclusive costosa, y costosa para los partidos políticos, que son las más interesadas en conocer cómo funciona esa máquina. Otro riesgo que en realidad nos encontramos con eso tiene que ver con un riesgo más que técnico, es político. Estamos hablando del escrutinio, ¿verdad? De un efecto importante. Y otro elemento importante también es el secreto del voto, que es un acto que no debe ser público. Y ese secreto del voto tiene que ser tan secreto, de lo cual cuando yo entro a votar, yo no puedo demostrar que yo voté. Entonces, si es que yo puedo decir, yo voté esta cruz, nadie tiene la forma de medirlo, pero, y lo ideal es que nadie lo haga, ni siquiera yo, de decir, esta es mi hoja porque yo voté. En una máquina lo mismo. Y lo que pasa es que la máquina hasta ahora puede identificar justamente, uh-huh, en el orden de llegada, ¿verdad? Uno puede poner la hora y dice, sí, se votó. Y hackeable, como todo cualquier sistema, inclusive la de papel, es hackeable, pero estamos hablando de un costo mucho más alto. Las máquinas de alquiler son caras, ¿verdad? Estamos hablando también de privatización de un proceso, ¿verdad? Una cosa es que una empresa te imprima los papeles, pero todo el proceso es del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
En este caso estamos hablando de una empresa privada que le ofrece las máquinas y el conteo todo lo hace la empresa privada. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que confiar no solamente en las máquinas, sino lo que la empresa dice que va a hacer esa máquina. Con el aval del TSJE. Exacto. David. Lastimosamente, Juan Pablo, nos vamos quedando sin tiempo. Hay muchas preguntas que me gustaría hacerle a Mari Carmen, pero creo que podemos redondear y verle un pequeño mensaje de cómo TEDIC va a acompañar en esos días tan importantes. Y justamente sobre eso, me tomo la palabra, David, perdón, para que nos puedas también mencionar, aparte del mensaje, Mari Carmen, cómo la gente hace para conocer el trabajo que vienen realizando. Están en las redes sociales, por supuesto, me imagino, ¿no? Bien, voy a ir por la primera pregunta, ¿verdad? En primer lugar, vamos a estar haciendo un monitoreo. Estuvimos haciendo en el mes de febrero y todo este mes de marzo, trabajando con periodistas para una cobertura más específica y especializada del voto electrónico. Hicimos un bootcamp justamente donde hay 10 periodistas justamente donde se capacitaron en esto para poder ayudar un poco a abordar de mayor profundidad. Uh-huh. Y desde ahí la idea es también generar en el día de con otras organizaciones que sí ya están trabajando en el monitoreo de reportar los problemas que se pueden dar en las máquinas. Y entre una de ellas, lo más normal que puede ocurrir es que cuando uno imprime un papel, que es el mismo efecto de supermercado, se va al súper y uno ve, pucha, me cobraron de más, y hay veces que uno no va a ir a... Porque puede ser generalmente uno dice, bueno, fue mi error. Lo mismo pasa con la máquina, hubo a nivel mundial también muchos errores, donde la gente no quería reportar el error porque tiene vergüenza. Eso es uno de los problemas que nos gustaría como abordar, que la gente se acuerde de lo que votó y qué es lo que se imprimió y si coincidió, cosas medio básicas, no le vamos a pedir cosas muy técnicas en ese lugar, pero sí vamos a forzar también al grupo de observadores que venga, que generalmente son más de ciencias políticas, también profundicen sus preguntas, que no simplemente vean una caja con lucecita y digan, ah, no, sumó bien y está bien las elecciones. Creemos que hay que profundizar. Bien, y TEDIC, bueno, pueden entrar a la página web de TEDIC, es www.tedicurg, estamos en las redes sociales como TEDICPI, tanto en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y TikTok. A partir de ahí la gente puede saber más detalles también de esta organización que queríamos traerle hoy en el candidato David. Es así mismo, me parece un tema sumamente importante, interesante para profundizar, porque estamos un poco retrasados en cuanto a la tecnología y el mundo digital. Tenemos que conocer y hacernos protagonistas. Mari Carmen, gracias por tu tiempo. Gracias, David. Gracias. Gracias, Mari Carmen Sequeira, con nosotros, directora ejecutiva de TEDIC. Con esto vamos a la pausa. Vamos a la pausa rápidamente. Usted no se desprenda, señora, señora, que a la vuelta tenemos mucho más contenido y más entrevistas para compartir aquí en El Candidato. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Volvemos luego de la pausa, ya en este último tramo de nuestro encuentro, de nuestro cuarto programa del candidato, David. Es así mismo la parte final. Esperemos realmente que se pueda lograr lo que tenemos como objetivo principal, que es sacudir un poco la estantería y que el ciudadano, al fin y al cabo, tome esa decisión de decidir cuál va a ser el candidato de su preferencia. Hoy más que nunca tenemos que ser, digamos, protagonistas, Juan Pablo, leer, consultar las propuestas, ver un poco de los antecedentes también, ¿por qué no? Y decían varios invitados ya en nuestro cuarto programa de este ciclo, coincidían muchos de ellos en la participación, que la gente tiene que salir a votar ese día, y es lo que nosotros también nos sumamos e instamos a nuestra teleaudiencia a que puedan replicar posteriormente ellos a su círculo y que ese día sea un día de fiesta y que todos salgamos a votar. Eso con los cuidados respectivos, porque estamos
todavía en medio de la pandemia. Es así mismo, hay que cumplir. Vamos a compartir, Juan Pablo, el resultado del sondeo que lanzábamos en redes sociales. Puede ingresar sin ningún problema al INDEPPI, @INDEPPI, y leemos un poco del sondeo que dice así: sondeo del Independiente, en Luque, ¿cuál es la mejor alternativa para resolver el caos vehicular en la zona del microcentro? Tenemos tres opciones, la gente ha hablado, tenemos casi 120 votos hasta el momento y ha dicho lo siguiente: el porcentaje más bajo, con un 24%, la gente piensa que lo que va a solucionar el caos vehicular va a ser cambiar la zona del mercado, así el flujo podría redireccionarse. En segundo lugar, con 31%, construir viaductos. Interesante. Y con un 45% de los votos, accesos alternativos. Habría que ver qué presupuesto conlleva todo esto, Juan Pablo. Sí, definitivamente. Y bueno, la gente ha participado, ha dejado su opinión. Esto nosotros estamos también compartiendo en nuestras redes sociales para posteriormente, cuando tengamos el resumen de cada uno de los programas, la gente puede ver las opiniones de nuestros invitados. Es así mismo, pero lastimosamente vamos llegando al final de este cuarto espacio, Juan Pablo, y tenemos que despedirnos. Con la intención de volver a reencontrarnos en nuestra próxima edición del Candidato, con nuevas caras, con nuevos rostros y sus propuestas, y por supuesto también con la idea de que se prendan en esta propuesta de educación cívica que lleva el nombre del Candidato. Es así mismo, será hasta la próxima. Muchas gracias por la compañía y la preferencia. Nos vemos en el próximo programa de El Candidato.